Si las cosas hubieran salido bien, tal vez no habría necesidad de COPS. Igual creo que es muy importante que el mundo se reúna a hablar sobre sostenibilidad y pérdida de biodiversidad, pero lo lamentable es que lo tengamos que hacer cuando el incendio ya está arrasando con los bosques, cuando los animales se están extinguiendo a una manera y a un ritmo sin precedentes. Acabo de salir de una presentación del documental Los Hermanos Mayores que se realizó en estos meses anteriores, pues que tiene toda, aborda todo el tema del conocimiento arhuaco y el rol que juega la mujer arhuaca dentro del territorio, dentro de la naturaleza y su comprensión en ella misma. Pues acaba de terminar un panel sobre sostenibilidad, pudimos primero ver un documental y digamos que el panel fue hablar sobre la importancia que cobra cada vez más que los realizadores audiovisuales pensemos en hacer un cine sostenible. La gente no viene a los festivales para ver contenido, la gente no viene solamente a ver miles, sino a conversar y a encontrarlos. Y es en los festivales donde precisamente estas apuestas se pueden dar, donde se puede exigir que esos nuevos estrenos tengan producciones sostenibles, donde esos contenidos, donde esos talleres y sobre todo donde esos aliados que están siempre financiando los festivales entiendan que los públicos están pidiendo que seamos sostenibles y que conservemos y que frenemos ya. No sirve de nada sacar al ser humano de un parque nacional para preservar ese parque nacional o esa área protegida. El ser humano es parte integral de la naturaleza y es precisamente lo que ellos nos enseñan, que el haber perdido ese vínculo es lo que está causando el daño ambiental actual.